Sí, bueno, mira, esto empezó por un contacto que recibimos del Banco de Chubut, de que en Esquel estaban con intención de, digamos, de fomentar áreas para turismo por la necesidad, digamos, de que haya más plazas para recibir el turismo en una región tan linda como donde están ustedes. Y así que, bueno, tuvimos reuniones con el intendente Taceta, con la gente de turismo allá, nos mostraron terrenos, nos mostraron todo el proyecto que están llevando adelante, y bueno, y esto derivó en que avanzáramos nuestro interés sobre este tema y terminamos firmando un precontrato la semana pasada, el miércoles pasado, en la gobernación de la provincia de Rawson, con la presencia del gobernador y el intendente y el secretario de turismo y las autoridades del Banco Chubut. Así que esperamos que se concrete el lugar, porque ahí en principio va a ser un lugar cercano a la Laguna Zeta, después habría alguna alternativa, así que estamos esperando que se concrete esto para a presentar el proyecto que vamos a construir allí. La idea es un hotel boutique de por lo menos 10 habitaciones que, digamos, engrosaría la oferta de camas en el desarrollo, digamos, de la región tan bonita como es Esquel, ¿no? Bueno, se trata entonces de una hostería boutique con 10 habitaciones. Como dijo, todavía no está Todavía no definido. está, mínimo van a ser 10. Estamos viendo el terreno y todo. Pero la idea es hacer un complejo turístico allá. Estamos muy decididos a eso. Ya tenemos uno en Villa Pehueña, sobre el lago Luminé, en la provincia de Neuquén. También tenemos en Ushuaia, en otros lugares del país. Así que, bueno, esta posibilidad que se nos abre en Esquel nos interesa sobremanera. Bueno, usted firmó como representante legal de los inversores, ¿es así? Claro, bueno, sería la unión de empleados, fundamentalmente dentro de la organización gremial, y yo soy el representante legal por los estatutos de nuestra organización, ¿no? Esto es un contrato, un convenio de precesión, así se llama, precesión de las tierras, sería. Sí, tenemos que ver en qué condiciones. Sabemos que habría un beneficio positivo por unos años. Bueno, estamos concretando todo. Lo fundamental es, las condiciones van a ser favorables para él y para nosotros. Creo que hay una consonancia en objetivos. Y bueno, ya cuando firmemos el objetivo vamos a ver las condiciones, las condiciones claras, ¿no? Pero de nuestra parte está toda la voluntad de avanzar. Bueno, faltan todavía entonces algunos detalles, pero ¿se tiene conocimiento de cuál sería el monto de inversión, el plazo de No, ejecución? no, no, no sabemos porque los precios son tan cambiantes. Ahí, una vez que tengamos el terreno, vamos a ver la dimensión y las características, todo, y ahí veremos. Va a ser una inversión importante, obviamente, para la provincia, y lo más importante que va, yo creo que va a contribuir a este nuevo polo turístico que se pretende construir todo. En las zonas tan lindas como son las que rodean a la ciudad de Esquel. Bueno, entonces el próximo paso tendría que ver con definir cuál es el terreno. ¿Tienen previsto algún tipo de encuentro, algún contacto Sí, próximo con está, funcionarios? está nuestro secretario de administración que tiene contacto con esto. Nosotros estamos apresurados para concretar la idea, para ya presentar el proyecto y empezar la construcción, ¿no? Así que esto fue el miércoles pasado, pero hace un mes recién reconocimos la posibilidad de los terrenos, así que estamos esperando formalizar cuanto antes la situación, ¿no? Bueno, También creo que es interés del municipio e interés de la provincia que esto se concrete lo más pronto posible, ¿no?
Bueno, por supuesto que vamos a quedar atentos entonces a cómo se avance. ¿Algo más que le parezca importante destacar en esta instancia respecto a este proyecto? No, 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 estamos muy, muy satisfechos con todo esto, que va a ser una oferta importante para los afiliados judiciales de todo el país, pero además también, digamos, que va a aumentar la capacidad de recepción turística, en Esquel y en la provincia, ¿no? Que hay una coincidencia, en eso está la coincidencia de objetivos, ¿no?